operativos especiales para la recolección de basura en el municipio Francisco Linares Alcántara fueron activados este lunes debido a una problemática ocurrida en el vertedero Las Vegas de Palo Negro que afecta a la colectividad. Se encuentra completamente colapsado la entrada del vertedero y a su vez también la parte del vertedero que imposibilita que los camiones de estacas que nosotros tenemos dentro del municipio puedan verse, puedan ejercer su operatividad continua, que es la recolección de los desechos del municipio y descargar en el vertedero. Más sin embargo, nosotros ya desde el fin de semana, viendo la problemática, ya venimos haciendo articulaciones. El gobierno bolivariano, encabezado por el señor Alexis Zamora, viene haciendo las articulaciones respectivas. Rojas manifestó que actualmente cuadrillas de la alcaldía trabajan en la recolección de desechos y esperan además el apoyo de PDVSA con una maquinaria adecuada para la recaudación de basura. El gobierno local está haciendo las gestiones también con PDVSA, que tiene una serie de maquinaria en el municipio para trasladarla, por lo menos lo que es el pileover, que es la maquinaria que se utiliza, porque no puede ser una retroexcavadora porque debido a la acumulación de basura que existe en el vertedero, los cauchos no, o sea, la operatividad no es la misma que pudiera ser un pileover. Entonces estamos esperando a la receptividad de PDVSA con la maquinaria que tengo aquí para trasladarla y comenzar a abrir las plazas necesarias para que pueda comenzar a ver la circulación normal de lo que es la recolección de basura y las descargas normales dentro del vertedero. La recolección de desechos dentro de Linares Alcántara será intensificada durante los últimos meses del año debido al alto movimiento de mercancía y compras que se presentan en esta temporada en todo el país.